Las noticias y temas de interés de hoy, miércoles 17 de julio de 2024. Medios locales. La Vigilia por la Seguridad se realizará hoy miércoles 17 de julio a las 19:30 horas de manera simultánea en Tijuana, Rosarito, Mexicali, Ensenada y Tecate. En Ensenada la cita es en las Tres Cabezas. Lleva una vela blanca y si te es posible ve vestido de negro. Semanario Z. Una patrulla de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana terminó dentro de un local en Ensenada, donde una mujer resultó con lesiones. Se hizo viral el caso por video difundido. Acusan la responsabilidad de los elementos de la Fuerza Estatal en redes sociales. Los hechos ocurrieron el lunes 15 de julio a las 18:22 horas, cuando la patrulla circulaba en convoy con otras tres unidades al tiempo que bajaba desde la calle Ángel de la Guarda, donde pierde el control. Boletín de Ayuntamiento de Ensenada. Invierte el municipio más de 18 millones de pesos para pavimentación en La Moderna. Son cerca de 20.000 metros cuadrados los que están siendo rehabilitados. Reporte del clima. En Mexicali, Tijuana y Baja California hoy 17 de julio, calor moderado, rachas de viento de hasta 55 km por hora, nublado por la mañana. Animal político. El gobierno de Rosarito hace la primera modificación de un acta de menor trans. Realizada la modificación en el acta, la Coordinadora de Diversidad, Inclusión y No Discriminación del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Nidia Rosales Ábalos, señaló que se trata de un avance importante y un precedente más para la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual en Baja California. Infobae. La Marina y COFEPRIS hallan fentanilo en medicamentos de farmacias clandestinas de Baja California. De las 33 farmacias con irregularidades, 22 ya fueron reabiertas, sin embargo, otras 11 continúan bajo un proceso judicial que, en tanto, el titular de COFEPRIS indicó que están en comunicación con el gobierno de Baja California para ofrecer talleres a representantes y los responsables de las 300 farmacias registradas en Ensenada para que puedan cumplir con todas las regulaciones sanitarias. El incremento de las atenciones a consumidores de fentanilo orilló al Servicio Médico Forense de Baja California a implementar un programa para detectar la presencia del opioide en los cuerpos que llegan a sus instalaciones. Tres personas murieron por sobredosis de junio de 2023 a junio de 2024. Reforma. Así fue el primer día de Carlos Ahumada en México, después de 17 años de haber abandonado la prisión y de pasar la mayor parte de esos años en Argentina. Carlos Ahumada regresó ayer extraditado a nuestro país y en sus primeras horas en tierras mexicanas un juez local negó a la Fiscalía de la Ciudad de México encarcelarlo de nueva cuenta. Sus abogados señalan que el caso prescribió hace casi 4 años y que esperan que el juzgador así lo resuelva. Excelsior. 6 extranjeros mueren envenenados con cianuro en hotel de lujo en Bangkok. La policía sospecha que uno de los 6 fallecidos fue el responsable del envenenamiento. Se encontró cianuro en la sangre de las víctimas de nacionalidad vietnamita, 2 de ellos con doble nacionalidad, también eran estadounidenses. Proceso. Policías matan a tiros a un hombre con cuchillo cerca de la Convención Republicana. 5 agentes del Departamento de Policía de Columbus, Ohio, le dispararon al hombre, quien llevaba un cuchillo en cada mano, luego de que hizo caso omiso a las órdenes de la policía y se abalanzó sobre una persona desarmada, explicó el jefe de policía de Milwaukee, Jeffrey Norman. En la voz, Cecilio X, con la producción de Max Adame, director general y de contenidos de Feeling.mx y laestaciondelamor.net. Síguenos en Twitter, @FeelingMX, y en nuestra fanpage en Facebook, laestaciondelamor.net.